digamos que la compañía está muy enfocada en todo el tema de infraestructura verde. La infraestructura verde es cómo traer la vegetación y la naturaleza de nuevo a la ciudad, porque la ciudad hoy en día carece de vegetación y naturaleza, y esto es lo que está generando todo el tema de cambio climático. Entonces lo que vine a exponerle a todos los emprendedores es un modelo de negocio en el cual que está siendo exitoso, de la necesidad de las personas de volver a traer el verde, y eso está enfocado. Y precisamente los modelos de negocio que son exitosos son modelos en los cuales no simplemente son de corto plazo. El tema de tener vegetación en las ciudades es una necesidad, no es una tendencia. Si tú no estás cerca a la naturaleza, vas a estar en problemas, y te enfermas. Tú necesitas estar en contacto con la naturaleza. Digamos que en general la vegetación se puede expresar en diferentes ámbitos, ya sean árboles, vegetación, plantas pequeñas, plantas grandes. Realmente la búsqueda de Groncol es que de alguna manera siempre esté en todo lo que tenga que ver con vegetación en la ciudad, y todo eso pues obviamente está dentro de, pues encaminado o encajonado en el tema de la arquitectura y el urbanismo. Entonces digamos que la compañía está muy enfocada en la parte urbana, pues ya que son los clientes que compran o pues digamos que piden nuestros servicios. ¿Y cómo se implementa eso en las casas, en los edificios? Sí, digamos que el esquema general de lo que más ejecutamos son muros verdes o jardines verticales, techos verdes, y urbanismos, paisajismos, son todo eso que tiene que ver como en el contexto de la construcción. Obviamente para reducir el impacto, digamos, ambiental. Y acá en Latinoamérica se están generando, por lo menos en Chile, vi mucho, digamos, todas las paredes de vegetación y todo eso. En Latinoamérica se está ya implementando bastante eso. Sí, Latinoamérica tiene una característica especial, es que las ciudades son muy grandes. En Europa y en Estados Unidos no son tan grandes. Lima, mismo Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, Santiago, son ciudades, son mega metrópolis, y los latinoamericanos estamos muy habituados a irnos a vivir a la ciudad, entonces eso ha hecho que crezcan mucho las ciudades. Eso ha hecho también que para la compañía tenga una oportunidad muy grande, porque implementar la ciudad requiere y necesita tener más vegetación. Entonces la implementación de los techos verdes, de los muros verdes, de introducir la vegetación a pues una oportunidad gigantesca, es ilimitada. Las ciudades son supremamente grandes y cada pared, cada techo es una oportunidad. Y además que la tendencia, digamos que en este punto de la historia, tanto los clientes como las personas y la tecnología están al mismo nivel. Entonces ya está la solución dada, la gente lo necesita, y para el que lo compra es viable, y el que lo vende, digamos, en este caso los constructores, el hecho de poner un edificio que tenga un lenguaje verde hace que tenga más rápida sus ventas o una mejor valorización del mismo. Entonces cuando esas piezas están encajadas, hace que el emprendimiento dispare, y eso es lo que estamos viendo ahorita.